Nos estamos acá con Yair, pues, en la casa de campo, la casita de campo. ¿Por qué el nombre de la casita de campo? La casita de campo tiene una razón. Mi suegro, cuando recién compra el terreno, antes de comprar el terreno acá en Pachacamac, venía de paseo. Y entonces le decía a sus hijos, ya algún día tendremos una casita de campo. Y entonces cuando al tiempo él se convierte en un empresario exitoso, logra comprar este terreno y construye la casita de campo. Y así es como le pone, mi casita de campo. Entonces, con los años, él viaja al extranjero y al retorno pone un negocio, que es brindar los bungalows, alojamiento, comida, el tema de los caballos. Y entonces el negocio se llama mi casita de campo. Y así quedó. A raíz de eso sale también el primer magazine ecuestre del Perú, pues, Paso Galope, que está a cargo de la dirección de usted. Sí, bueno, la revista nace porque hubo una inquietud de muchos jinetes durante años de que no había ninguna publicación, jinetes de Amazonas, que no había ningún medio que difunda las actividades ecuestres en el Perú. Yo era jinete también, profesional, y entonces al conocer esta necesidad, hubo una situación adversa en el tema laboral en la casa, ¿no? Tanto mi esposa como yo nos quedamos sin trabajo y decidimos hacer algo que nos motive. Entonces, como yo siempre estuve vinculado a los caballos desde hace 20 años, salió la idea, ¿no? Oye, ¿por qué no haces algo con los caballos? Y hicimos un pequeño boletín, un boletín de 2 páginas, nada más. Ya vamos a cumplir 5 años y esta revista ese boletín se convirtió en una revista que tiene 48 páginas y cubrimos eventos en todo el Perú. Y no solamente en el Perú, sino en algunos países donde hay peruanos que participan en estas competencias. Y entonces el nombre tiene esa razón. Es una revista ecuestre, absolutamente. Hay mucha gente que cree que se llama Paso Galope por el tipo de caballo, ¿no? El caballo que galopa y caballo que marcha al paso. Pero no es así. Lo que pasa es que Paso Galope tiene un nivel de entrenamiento. Este ejercicio de marchar del paso al galope es un nivel muy exigente. Y nosotros nos exigimos con la revista. Nosotros lo que hacemos es difundir y fomentar todas las actividades ecuestres. Y entonces nos exigimos de que la revista mantenga una excelente calidad y que podemos informar justamente de lo que tanto nos quejamos, de que no había difusión ni fomento. Y entonces nosotros ahora hacemos eso y obviamente hacemos con toda la voluntad de que esta actividad crezca, ¿no? Fabulosa la revista, la acabamos de apreciar, ¿no? Nos han regalado un tomo y podemos ver también otra de las actividades que realizan, pues, ¿no? Como esta confraternidad, ¿no? Una cabalgata, se puede decir una cabalgata con una gata. Exactamente, la cabalgata que se ha comprado. Hay cabalgatas en el Perú y en todo el mundo en realidad, pero hubo la idea de combinar dos actividades culturales muy peruanas. Una es el tema del pisco a través de la cata. Y otra es efectivamente el desarrollo de la actividad ecuestre, que es salir a cabalgar. Y entonces se crea este tema. Como esto no puede ser de unos cuantos, ¿no? Convocamos a muchos jinetes y amazonas, muchos chalanes, muchos propietarios de caballo peruano de paso y de todas las razas también para que participen. Y entonces salimos a hacer un recorrido en Pachacamac de todas las lomas. Ahora no se ve, pero en junio todas estas lomas se convierte todo en verde, precisamente por el otoño-invierno, y nace la flor de Amancaes, que es una flor silvestre que dura una semana. Y entonces la gente, ahorita estamos haciendo una suerte de entrenamiento, confraternizando, saliendo a montar, almorzamos, la cata y todo, pero en junio se va a poner más bello esto porque vamos a ver todas las lomas como de repente lo han podido ver, todo verde, y podamos gozar de la flor de Amancaes, que es una flor que está en extinción y que es muy, muy peruana, muy metida en nuestra cultura, ¿no? Lo bonito que hemos podido apreciar es que comparten, pues, familias, jóvenes, adultos y de toda clase de gente que quiera participar en esta clase de eventos. Sí, esta actividad exactamente lo que busca no solamente es la satisfacción de uno,
¿no? Sino la satisfacción de todos. Yo puedo venir con mi familia, con la esposa, con los hijos y disfrutar. Puedo venir con los amigos, puedo venir con diferentes parientes, diferentes personas. Si es un asunto de negocio, también puedo participar. El asunto es que tenemos que lograr la confraternidad y buscar a través de esto el desarrollo y la demostración de que el Perú sí es un país secuestre. De repente lo tenemos medio elitizado para algunos, pero estamos viendo ahora de que no es un asunto de élites necesariamente, sino que las puertas son abiertas para todo el mundo que desee o tenga la intención o tenga la voluntad de conocer un poquito más del tema cultural que es el caballo.